Chicos, ¿cómo estáis? Como todos saben, estamos en verano y por eso en esta receta no vamos a usar el horno y vamos a hacer unas trufas de coco bañadas en chocolate. Hello guys, how are you? Like all of you know, we're in summer, so for this recipe we will not be using the oven and we will be making some chocolate dipped coconut truffles. Cacaya por recomendarme esta receta. A big shout out to Cacaya for recommending me this recipe. Y ahora vamos a empezar con los tres ingredientes. Now we will start with the three ingredients. 100 gramos o un cuarto de taza de leche condensada, 100 grams or 1/4 cup of condensed milk, 100 gramos o una taza de coco rallado, 100 grams or 1 cup of grated coconut, y una tableta de chocolate mediana, and a bar of chocolate medium sized. Esta receta es para 6 trufas. This recipe is for 6 truffles. El primer paso para esta receta es coger un bol pequeño y echar la leche condensada. The first step is to get a small bowl and put the condensed milk. Después, automáticamente echaremos 3 cuartos de taza de coco rallado. Then we will add 3/4 cup of grated coconut. Y lo mezclaremos todo. And we will mix it up all. Ahora lo tapamos en papel transparente y lo dejamos en el congelador por 15 minutos. We will cover it with transparent paper and leave it in the freezer for 15 minutes. Ya han pasado 15 minutos, 15 minutes have passed. Ahora es tiempo de hacer las trufas. Now it's time to do the truffles. Ahora cogeremos un poquito de la masa preparada con coco y leche condensada y haremos pequeñas bolitas. We will get a little bit of the dough we made with condensed milk and the grated coconut and make little balls. Y después lo mojamos en otro poquito de coco. And we will put a little bit more of grated coconut over it. Y lo ponemos uno en uno en una bandeja. Ya hemos hecho trufas de coco. Ahora es tu decisión si quieres mojar todas en chocolate o solo algunas. We already made coconut truffles. Now it's your decision if you want to dip them all in chocolate or only a few. Entonces vamos a derretir el chocolate 30 segundos. So we will melt the chocolate for 30 seconds. Ya cuando se enfríe el chocolate, cogerás una trufa y lo bañarás en el chocolate. When the chocolate cooled off, you will get a truffle and dip it in the chocolate. Y este sería el resultado. And this will be the result. Muchas gracias por ver mis videos y siempre estar aquí. La mayoría de mis videos han sido postres y por eso tengo nuevas sorpresas para videos en el futuro. Entonces, no se te olvide suscribirte y darle un fuerte like. Y otra vez repito, un abrazo muy fuerte a Cacaya. Thank you so much for watching my videos and always being there. The majority of my recipes have been desserts, and so for future videos, I have many surprises. So don't forget to subscribe, give this a big like, and I repeat again, thank you to Cacaya.